Greening. Hola, hola a todos. Nación by Design, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que si necesitan traducciones, pueden encontrarnos en el canal de interpretación. Si nos acompañan desde Zoom. Hoy tenemos una sorpresa especial, digamos, para las personas que nos acompañan o que verán posteriormente la grabación. Hoy quiero compartir unas plantillas de sitio web que pueden utilizar, por supuesto, fondos de ventas que pueden utilizar, algunos trucos, consejos para email marketing y otras cosas más. Así que hoy hablaremos de algunas cosas muy interesantes, que por supuesto espero que estén emocionados de ver. Hoy quiero compartirles estas cosas y bueno, hablaremos acerca de OMA y acerca de ese tema para tu negocio. Lo que haremos ahora mismo es que iré adelante y empezar a compartir mi pantalla. Y por favor, si pueden acompañarnos sería increíble. Bueno, una vez que accedas a tu cuenta, iremos un poco, por supuesto, a través de lo que presentamos normalmente en los entrenamientos, la diferencia, por supuesto, en lo que es tu tablero, las diferentes cosas que puedes hacer, básicamente esa configuración para OMA y dentro de la sección de OMA tienes algo que se llama equipos. Aquí me parece que alguien podría encontrar este equipo. Aquí podrían encontrar este equipo, y si vas dentro de tu sección de equipos y donde dice administrar los equipos o team manager, podrías dar clic ahí. Si vas ahí para administrar a tus equipos, siempre puedes dar clic en agregar un equipo. Y cuando agregues un equipo, Dentro de esta sección dice unirte a un equipo y puedes buscar un equipo llamado Oma Websites and Funnels, básicamente como puedes ver aquí en pantalla y si eres agregado automáticamente a este equipo, lo que este equipo te daría básicamente son plantillas que puedes utilizar en inglés y en español. Así que iré a través de las diferentes plantillas de sitio web que puedes utilizar, lo que va desde salones, maquillaje, incluso tal vez restaurantes, tal vez en este caso una pizzería, incluso no lo sé, algún tema de no sé, tema de temas naturales, imagínate que eres un instructor de yoga o tal vez algún sitio web de bienes raíces o algo que tenga que ver con finanzas e inversiones. O tal vez fondos de ventas, por supuesto. Otras cosas, aquí puedes ver que lo hemos hecho en español igualmente. Así que estos sitios están disponibles para ti. Te llevaremos a través de un poco de esto y te mostraremos las diferentes plantillas que están disponibles para que alguien que tal vez conozcas, alguien que tenga un negocio similar o trabaje con un negocio similar, puedes utilizar OMA para comenzar con ese sitio web. Así que este es un ejemplo. Este es un sitio web acerca de una de bienes raíces y puedes descargarlo desde esta sección de equipos y puedes editarlo y hacerlo tu propio sitio web. Esta es una plantilla para que las personas puedan, no sé, utilizar esto y tal vez tú digas, no sé dónde comenzar. Bueno, puedes ir y utilizar esta plantilla y cambiar, por supuesto, algunas cosas que digamos se ajusten más a lo que estás buscando. Aquí puedes cambiar el nombre, puedes cambiar, no lo sé, tal vez la imagen o demás elementos. Pero por supuesto, tienes esas plantillas para poder comenzar. Incluso hay una por aquí, incluso algún tema de quiropráctico y diferentes secciones diferentes que tiene algo para ofrecer. Incluso está esta plantilla para poder comenzar de esta manera. Algunas de estas plantillas son de páginas múltiples. Así que no sé, aparece clínica. De pronto aparece esta sección y demás información, incluso alguna sección de precios, tal vez algo acerca de contactos, información de contacto. Incluso no sé, tenemos incluso algunas plantillas de restaurante. Imagínate que quieres hacer eso, bueno. Pero es básicamente una plantilla muy atractiva para poder comenzar. Hemos hecho esto. Básicamente, incluso Christian Funnels de ventas, no sé, tal vez para algo de cuidado para la piel, si es que te interesa, tal vez algún elemento acerca de sistema inmune o viajes o incluso algún entrenamiento. Si alguien, no sé, imagínate, tiene un entrenamiento que quiere ofrecer, puede ir y utilizar esa plantilla. Si conoce a alguien que haga homestaging o no sé, algo por el estilo, puede básicamente ofrecer igualmente sus servicios. Aquí, por ejemplo, dice acerca de mí y de pronto aparece información en una plantilla completamente editable. También hay ciertos servicios que ofrecen, no sé, baños, cocina, interiores, extensiones y demás cosas. Y si das clic en esas secciones, en una de esas secciones, puedes encontrar más información al respecto. Incluso, no sé, hay sitios web de finanzas dentro de esto. Incluso inversión, plantillas de inversión o cosas por el estilo pueden ir aquí y utilizar una de estas plantillas acerca de mí, tal vez un portfolio, algo por el estilo. No lo sé, puede ser diferentes cosas aquí. Esto está construido para ustedes, así que no sé, imagínate que aquí aparece matemáticas, francés, historias, ciencias. No lo sé, imagínate que eres un profesor y gustas hacer esta clase de contenido, un sitio web que sabes que puedes utilizar aquí con Oma. Incluso algo como, no sé, un instructor de yoga que quiere tener su propio sitio web puede agregar y hacerlo su propio sitio personalizado. Tenemos, como decíamos, el restaurante de pizza, lo cual puede ser también útil para personas que tengan su propio restaurante. Hay muchas cosas que pueden hacer y les mostraremos cómo pueden agregar esa clase de elementos y para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo. Aquí pueden ver que esto también está, se ofrece en español. Esto está en español, por ejemplo. También tenemos, no sé, estos sitios web de entrenamiento, cuidado para la piel o demás elementos, plantillas, viajes, tal vez home staging o demás cosas, no sé, viene raíces, algo por el estilo, y mucho más dentro de esta sección. Tovestee House, restaurante de pizza, instructor de yoga y más dentro de esto, para que las personas puedan tener acceso. A cada una de estas plantillas y hacerlo, digamos, su, propia, su propio sitio, simplemente unirse al uniéndose a este equipo. Es muy fácil unirse. De nuevo, vas a donde dice Team Manager o Administrador de Equipo. Esperas a que cargue. Lo hicimos lo más sencillo para ustedes. Aquí esperaremos a que cargue porque ya estoy dentro de esta cuenta demo. Así que lo único que tendríamos que hacer es eso. Un segundo, pero básicamente podrías ir a esta sección que dice Team Manager. Des clic en agregar, unirte a equipo y accedes a este sitio que dice, a este equipo que dice Oma Websites and Funnels. Básicamente puedes acceder desde ahí. Así que, bueno, así es como lo podrías hacer. Un segundo, por favor. Aún está cargando un poco. Por supuesto, espero que les agrade la idea de tener esta capacidad de tener las plantillas y que los puedan utilizar. Creo que esto es algo bastante útil para todos. Voy a compartirles cómo es que pueden acceder a esas plantillas. El equipo, el nombre del equipo lo pueden encontrar en el chat de comentarios. Básicamente sería OMA Websites and Funnels. Lo que tendrían que hacer es ir a la sección de equipos. Después, básicamente, donde dice OMA oh, Web System Funnel, simplemente lo tendrían que unirse, donde dice equipos. Y tendrían acceso a estas diferentes plantillas para poder editar. Si las quieres utilizar, lo podrías hacer. Sencillamente, no sé, imagínate que quiero esta, doy clic en el botón que dice agregar a mi sitio web. Y posteriormente, sencillamente, hago esto. Y aquí puedes ver cada una de las páginas o pestañas que ya están construidas dentro de este sitio web para alguien que quiera utilizar esta plantilla. Listo. Ah, sencillamente digamos que aquí Coco Home. Sencillamente pueden salvar y editar. Y no tienen que comenzar, digamos, desde cero. Ya tiene esta plantilla que les da una idea a partir de dónde pueden comenzar utilizando alguna de las plantillas que están disponibles y pueden editar cada una de estas pestañas o páginas dentro de esos sitios web y hacerlo con su propio estilo y diseñar ese sitio web de sus sueños. Básicamente a partir de esta plantilla prediseñada podemos dar clic aquí en salvar y salir. Ese sitio, en este caso, ya lo tenemos por acá. Recuerden que lo descargamos. Puedes ver que aparece, homesteading demo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y puedes ver que ya tengo esa plantilla dentro de mis sitios web. Así que puedo hacer cualquier cambio que yo desee hacer dentro de este sitio. Y recuerda que hay muchas plantillas disponibles para que puedas comenzar con esto. Tengo diferentes plantillas que puedo utilizar. Puedes ver que hay diferentes plantillas tras plantillas que he agregado. Así que si alguien, no sé, quiere agregar y editar su propio sitio web, no tendría que comenzar, digamos, desde cero si no lo desea. También hay otra característica que quisiera compartir con ustedes y es precisamente, espero que a ustedes les guste la capacidad de agregar este tema de sitios web, fondos de ventas y demás como plantillas para que puedan descargar y que puedan compartir con otros. Espero que, por supuesto, les guste esto. Pero bueno, si voy a mi sección de sitios web, como les decía, aquí hay diferentes plantillas que podemos con las que podemos comenzar. Voy a comenzar directamente aquí con una plantilla en blanco, digamos. Y una de las características que a la gente le gustan mucho es tener no sé esta parte del negocio digital. Bueno, esta tarjeta de negocio digital es básicamente un sitio web que tiene tu información condensada dentro de él. Un lugar donde la gente puede ir y conectarse directamente contigo. Tal vez, no sé, quieres colocar todos tus contactos. Es como si, no sé, le dieras a una persona tarjeta de negocio a alguna persona. Puedes tener esa posibilidad. Si alguien va a ese sitio web y quiere agregar eso, que sea una forma inmediata de contactarse contigo para que tenga acceso a toda esa información dentro de, digamos, su teléfono. Aquí voy a llamar esto, digamos, tarjeta digital de negocio o tarjeta de negocio digital. Ejemplo, y digamos, aquí voy a repetir ese mismo nombre. Tal vez aquí voy a colocar esto. Aquí mi idioma es inglés. Aquí voy a colocar, en este caso, DBC Coco. Digamos, aquí coloco esto, después alguna categoría, digamos que me dedico a esto. Doy clic en siguiente y ahora lo que voy a hacer es muy importante. Cuando dé clic aquí en este pequeño icono para editar, puedes ver que aparece esto: esta selección llamada Digital Business Card, que es tarjeta digital de negocio, tarjeta de negocio digital. Sencillamente selecciono y suelto donde quiera que aparezca, por supuesto, esto y tienes básicamente esta tarjeta digital de negocio lista para que puedas utilizar, puedes editar el contenido de la misma. Por ejemplo, Digamos que esta imagen, obviamente no, eres, no somos nosotros, digamos, no eres tú. Puedes cambiar esta imagen y puedo subir mi propia imagen. En este caso, aquí tengo una imagen y la puedo utilizar. Digamos, aquí te voy a mostrar, das clic en seleccionar archivo y sencillamente buscas esa imagen dentro de tus archivos. La buscamos, tal vez permítanme, voy a buscar tal vez alguna imagen de perfil. Y digamos que es esto. La busco, me gusta y ahora aquí hay una imagen de mí. Ahora quiero cambiar, por supuesto, ese nombre y puedo empezar a editar esa tarjeta digital de negocio. En este caso, Sheryl Coco, posteriormente Marketing VP y posteriormente puedo colocar incluso una breve biografía o descripción acerca de quién soy. Una vez que lo hayamos hecho, ya voy a tener ese contenido agregado a esa tarjeta digital de negocio. Aquí puedo agregar, como te decía, una especie de biografía, tal vez mi número telefónico, creo que es algo que podría ser importante. Puedo agregar mi dirección de correo electrónico. Y posteriormente puedo agregar, no sé, tal vez algún número para SMS, si es que quieres que alguien se contacte contigo, o si tienes algún sitio al que quieres que las personas vayan, digamos, algún sitio que creaste específicamente para tu negocio, o tal vez tu Facebook, por ejemplo. Puedes empezar a editar esto. Como puedes ver, hay pequeños iconos debajo donde dice agregar contactos y puedes empezar a agregarlos. Si tienes LinkedIn o Twitter o Instagram o YouTube o WhatsApp o Telegram, digamos que tal vez no tienes Twitter y puedes ver que aparece este pequeño icono de Twitter. Bueno, si lo elimino, puedes darte cuenta que el icono de Twitter ya no se muestra dentro de esta tarjeta digital de negocio. Ahora, digamos que no lo sé, no quiero mostrar LinkedIn, simplemente lo elimino y ya no aparecería dentro de esa tarjeta de negocio digital así de sencillo puedo dar clic en salvar salvar y salir y ahora ya tengo mi tarjeta digital de negocio bueno sabemos que eso es DBC Coco, that now that site y si doy clic en esto puedes ver que es una especie de resumen esa tarjeta digital de negocio y muestra este esta digamos tiene esta presentación bastante útil en teléfono móvil les voy a mostrar rápidamente y veamos si lo puedo compartir con ustedes. Un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir un segundo, pero puedes ver que aquí fui a este sitio web que acabo de crear y puedes ver que ya está en vivo. Y puedo ver, puedo tener esta visualización donde alguien me puede agregar a sus contactos o bien llamarme, enviarme un correo electrónico, un texto o algo por el estilo. Sencillamente configuré eso para que alguien tal vez que está interesado me pueda contactar. Sencillamente no sé, imagínate, doy clic en llamar, puedes ver que aparece este número telefónico aquí para que me pueda contactar con esta persona. Así que realmente algo bastante sencillo, una herramienta muy útil de utilizar y es esta tarjeta digital de negocio y puedes editarlo en el momento en el que desees, salvarlo si lo deseas, pero siempre es una manera, digamos, de crear esta, este sitio sencillo de utilizar para que las personas puedan agregarte a sus contactos o contactarse contigo. Así que esa es una de estas cosas que hemos agregado aquí para ustedes. Tienes estos diferentes, estas diferentes plantillas de sitio web y tienes, por supuesto, estos funnels de venta, los tienes, como te decía, en inglés, los tienes en español y tienes, por supuesto, la capacidad de construir esta tarjeta digital de negocios. Y de hecho, también quería compartir con ustedes algunas cosas que hemos hecho para poderlos ayudar, por supuesto, dentro de lo que es OMA. Y, por supuesto, que aprendemos un poco acerca de email marketing o marketing de correo electrónico. Ahora que tenemos estas plantillas, podemos descargar, podemos utilizar. Una de las cosas que utilizo dentro de... Dentro de esta sección es que voy aquí utilizo en este caso algo que llamamos secciones salvadas, o sea, que para que pueda agregar a mis sitios web posteriormente y así mis sitios web se construyen de una manera más sencilla. Digamos que no sé, quiero una sección acerca que habla acerca de mí y quiero que esto esté en mis siguientes plantillas, voy a mostrarles un ejemplo aquí que me gustaría salvar y utilizar nuevamente. Así que lo que voy a hacer aquí como ejemplo es que, no sé, digamos que quiero alguna muestra específica dentro de este fondo de entrenamiento. Digamos que tal vez me gusta cómo se muestra esto. O tal vez el fondo. No lo sé. Alguna sección que me guste. Lo que doy es, lo que voy a hacer es dar clic en este pequeño icono de salvar sección. Y posteriormente lo voy a llamar entrenamiento. Y voy a dar clic en salvar. Cuando agregue un nuevo sitio web aquí en esta, en esta plantilla, voy a llamarlo, digamos, no lo sé, página de captura para entrenamiento. Para que no tenga que comenzar desde cero. Para que por supuesto pueda empezar de esta manera con, con secciones que ya tenga salvadas. Digamos, quiero comenzar de esta manera. Y cuando edite esto, digamos que quiero ir a estas secciones, esta área, y posiblemente puedes ver que ya tengo esto. Puedo seleccionar y soltar esa sección que había grabado anteriormente, que había guardado anteriormente. Lo puedo editar, por supuesto, si lo deseo. Puedes ver otras secciones salvadas que tengo de, de otros sitios. Puedo empezar a agregarlas y editarlas. Digamos que me gustó el diseño de alguna y que sencillamente quiero cambiar la imagen del fondo para otro sitio web futuro. Puedo hacer eso y sencillamente editarla posteriormente. Siempre utilizo las secciones salvadas aquí porque realmente, no sé, me gusta esta sección salvada y si las utilizo comúnmente, no tendré que volver a comenzar desde cero al construir un sitio web. Puedo ir y hacerlo de una manera muy sencilla. Tengo esta presentación ya hecha para mí. Puedo salvar la tarjeta digital de negocio en mis secciones salvadas. Vamos a. Verlo, permítame un segundo, voy a salvarlo, muchísimas gracias por hacer esta pregunta, voy a ir aquí y tenemos esta sección de acá, me parece que debería ser de las más recientes, esa tarjeta digital de negocio y voy a llamarlo, no lo sé, tal vez DBC, la tarjeta digital de negocio Coco, voy a dar clic en salvar, salvar y salir y posteriormente voy a agregar esto a esta página que recién estamos creando. Ahora imagínate, doy clic en editar, después secciones salvadas y bueno, selecciono y suelto mi tarjeta digital de negocio. Entonces, sí, por supuesto, podrías salvar esa tarjeta digital de negocio si la quieres colocar en otro sitio web. Sabes que sería, esto es algo increíble porque puedes agregar múltiples páginas. Así que digamos que no lo sé. Voy a regresar por acá, voy a cancelar, digamos, esta sección, no la quiero salvar. Digamos que quiero... Aquí no sé, permítanme encontrar tal vez alguna en inglés. Voy a ir acá y digamos que estoy en un, soy dueña de un salón. Voy a dar clic aquí y quiero ir a este salón, a este sitio web de salón donde dice tal vez contacto. Puedo dar clic aquí en contacto y puedo ver, no sé, aparece contacto y demás información, pero digamos que quiero hacerlo más sencillo. Aquí quiero agregar mi tarjeta digital de negocio. Para que alguien, no sé, si lo quiere salvar en su teléfono de una manera más sencilla o si está en su teléfono, me quiere hablar por teléfono, puedo ir a mis secciones salvadas y suelto ahí mi tarjeta digital de negocio. Y ahí ya tengo esta sección acerca de mí para que me puedan contactar. Hace las cosas mucho más sencillas si tiene esta sección de acerca de ti en tu sitio web. Lo hace mucho más sencillo si estás utilizando una plantilla. Es algo muy bueno tener esto o si tienes esa tarjeta digital de negocio y así completarlo. Puedes agregar diferentes cosas, tal vez tu Facebook, tu Instagram, tu WhatsApp, tu Telegram, tu correo electrónico, maneras en las que las personas sabes que te pueden contactar. Así que realmente no tienes que construir todo acerca de ti otra vez. Puedes utilizar, digamos, tu propia plantilla y tu contenido y sencillamente colocarla en tus sitios web futuros. Ok, si alguien gusta incluso visitar el sitio web, lo va a poder utilizar. Este, por ejemplo, es mi sitio web. Si voy aquí a mis contactos, aparecería esto. Puedes ver que aparece mi tarjeta digital de negocio y es una gran manera para, para tenerlo en mi página. Es bastante sencillo para las personas el hecho de contactarme. Así que sí. La siguiente pregunta que tenemos aquí es: si podemos agregar tal vez algún código QR a mi sitio web. Por supuesto, podrías hacerlo. Sencillamente lo puedes agregar directamente en tu sitio, pero por supuesto lo podrías hacer. Tal vez como una imagen JPG lo podrías agregar directamente, pero sí, lo podrías hacer dentro de tu sitio web. Es una manera muy sencilla. Si vamos aquí, podemos básicamente ir a través de los diferentes sitios web que tenemos. Es tal vez, no sé, un sitio web de bienes raíces que te guste. Permíteme otra vez tal vez algún restaurante del carne que tal vez te guste o como te decíamos hay unas fundas de ventas y demás cosas que están hechos para ti tal vez acerca de viajes o tal vez algún entrenamiento específico tal vez algún sitio web de finanzas inversiones tal vez acerca de tutoría yoga como te decía algún restaurante incluso más y como te decía también está en español así que bueno si tienes alguna sugerencia respecto a las plantillas, asegúrate de comentarnos qué tipo de plantilla te gustaría tener. Si estás aquí y quieres compartirnos, oye, me gustaría que existiera alguna plantilla cerca de esta categoría, por favor, coméntala, déjala en el chat de comentarios en este momento para así poderte ayudar para que tengas tu sitio web de tus sueños. Continuando alguna como te decía este tema de los sitios web, ¿por qué es que construimos un gran sitio web? Bueno, tenemos un gran sitio web o tal vez fondos de ventas. El punto es que la gente sepa acerca de nosotros y que seamos conocidos, tal vez en el internet. Muchas veces creamos estos sitios para que la gente pueda ingresar su información o para que podamos generar lo que se llama leads o prospectos para nuestros negocios. Así que si vamos aquí dentro de la sección de networking puedes encontrar todos tus contactos dentro de esta sección. ¿Cuántos nuevos contactos tenemos? Tal vez personas que tienen, no sé, algún tema de... En sus diferentes sitios web tienen diferentes listas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recuerda que podemos darle seguimiento de esta manera muy sencilla. Todo dentro de nuestras campañas de correo electrónico. Bueno, para poder hacerlo, sencillamente puedes ver que tenemos nuestras campañas de correo electrónico previas y tenemos newsletters o estos boletines. Antes de comenzar directamente con esto, con esta campaña de correo electrónico, tenemos aquí nuestro newsletter, nuestro boletín, pero es importante conocer la diferencia entre newsletter de correo electrónico y lo que es una campaña de correo electrónico. Bueno, un newsletter, un boletín, es algo que envías de vez en cuando, que haces este fish out. Sí, increíble. Digamos, creé este correo electrónico que quiero enviar. A, a todos. Algunas veces se agrega incluso en forma de blog de algún sitio web y se envía. O bien puedes hacer, como te decía, una campaña de correo electrónico. Cuando alguien básicamente vaya a tu página de captura y tal vez sigue estos pequeños pasos, comienza, digamos, y sencillamente completa esto y no sé, quieres programar para que reciba un correo electrónico de forma inmediata y después otro en tres días o, o cuatro días. Y sencillamente que siga esta serie de correos electrónicos que ustedes pueden tener y agregar desde aquí. Para cuando construimos una campaña de correo electrónico, lo hacemos a partir de aquí, damos clic en agregar nuevo. Le asignamos un nombre a la campaña de correo electrónico. Y después puedo conectarlo a una lista. Para que cuando alguien ingrese su información pueda recibir ese primer correo, el primer correo electrónico inmediatamente. Ahora, sencillamente, digamos que tal vez quiero hacer otra cosa. Aquí podemos agregar ese nuevo correo electrónico y puedo crear estas series, este flujo para a partir de que alguien ingrese esa información. Digamos aquí este consejo que yo suelo hacer en cada ocasión en la que yo creo una campaña de correos electrónicos sería esto. Algunas veces, no sé, construye una campaña de correo electrónico para algo que es completamente específico, tal vez es para un funnel o algo por el estilo, y siempre digo algo como, muchas gracias por suscribirte, tengo este primer correo electrónico o algo por el estilo. Voy a nombrar esto, gracias por suscribirte, y les voy a mostrar por qué en un momento. Aquí voy a crear este nuevo correo electrónico y lo voy a llamar, gracias por suscribirte. Y posteriormente voy a colocar algo como permítame un segundo muchas eh, gracias por suscribirte colocaríamos este asunto solamente hacemos este el asunto para que sepan exactamente a qué se suscribieron y este está programado para enviarse inmediatamente ahora puedo comenzar a editar mis sitios web tables con alguna imagen Puedo seleccionar alguna imagen en específico y lo que voy a hacer es que voy a empezar a editar esto. Tal vez aquí lo puedo hacer de esta manera. Tal vez puedo agregar, no sé, aquí mi rostro o algo de más elementos. Puedo tal vez buscar alguna imagen. Digo aquí muchas gracias. Puedes ver los diferentes elementos de gracias. Voy a utilizar tal vez algún texto grande por aquí. Aquí digamos coloco este pequeño código para que aparezca el nombre automáticamente de esa persona a la que le estoy enviando ese correo electrónico y coloco, hola, muchas gracias por suscribirte. Continúo con esto. Así que yo normalmente comenzaría con esto. Tal vez muchas gracias por suscribirte, tal vez un poco más de información. Digamos, aquí estoy, eh, busco el, el hecho de compartir contenido regular contigo para ayudarte a construir tu negocio en línea. El punto, por supuesto, es darle esta personalidad a ese correo electrónico. Y que la persona se sienta, por supuesto, interesada. Tal vez coloco algo para que me sigan en Facebook. Y puedo crear tal vez este hyperlink o hipervínculo para, por supuesto, conectarlo. Y la manera por la que lo estoy construyendo así en un momento les voy a mostrar, pero es bastante interesante el hecho de tomarse el tiempo para construir estos correos electrónicos. Sencillamente continúo agregando tal vez alguna especie de texto que sepa que es interesante y que la gente le puede llamar la atención. Así que aquí normalmente hago algo como esto: responde a tu correo electrónico con tu enlace favorito de red social y yo te contactaré o algo por el estilo, porque es algo que a mí me sirve bastante. Digamos, aquí utilizo algo, no sé, con eh, un poco de destacarlo, este texto. Y digamos que lo quiero dejar de esta manera. Esto es lo que las personas verían. Por supuesto, puedes agregar más cosas, tal vez algún video o algo por el estilo. Tal vez, como te decía, un botón que diga, no sé, comienza conmigo o algo por el estilo. Y después, de nuevo, un URL para que las personas, por supuesto, tengan acceso a tal vez lo que estoy promoviendo. Tal vez alguna otra sección de texto. Y siempre me gusta agregar, por ejemplo, una firma al final. Tal vez algo como te deseamos mucho éxito, Cheryl Cook, o algo por el estilo. Y después puedo agregar diferentes enlaces, como te decía, donde las personas me puedan seguir. Y sencillamente voy a dar clic aquí, salvar, ok. Y ahora este correo electrónico, tengo en este caso mi nombre de correo electrónico y aquí puedes ver qué dice. Gracias por suscribirte. Como te decía, aparece el asunto, está programado para enviarse inmediatamente. Lo edité y agregué tal vez imágenes, eh, textos. Tal vez algún headline y demás cosas. Algunas veces, no sé, me gusta agregar un título especial por aquí. Y bueno, el punto es hacerlo lo mejor posible y lo salvamos. Permítanme, no me parece que hay alguna pregunta que tenemos por aquí. ¿Solo puedes utilizar PayPal como método de pago o recomiendas alguna otra opción? Bueno, PayPal es, digamos, el método de pago más sencillo, si es que sé si que puedo utilizar Stripe o demás cosas. Sencillamente tendrías que trabajar muy cercano, digamos, con alguna persona que tenga Stripe, para que te pueda apoyar así. Pero al menos PayPal es el más sencillo de utilizar para el tema de tu sitio web. Ahora, bueno, esta es la campaña de correo electrónico. Yo construyo correos electrónicos como esto. Incluso antes de estructurar, digamos, otro correo electrónico, lo que yo hago normalmente es tener algo que diga, no lo sé, nuestro tiempo está por finalizar. Y algo como, no sé, un día antes del de fin de esto o algo por el estilo, y sencillamente lo quiero programar, no lo sé, en 10 días. Imagínate que tengamos una campaña en ese momento y voy a comenzar a editar este correo electrónico nuevamente. Y como te decía, puedes empezar a editarlo. Agregas tal vez alguna cosa como, no sé, queda un correo electrónico. Es básicamente el punto, es generar alguna acción en la persona que se sienta incentivado y que sepa que tal vez esta promoción, evento especial o lo que sea que estás promoviendo, básicamente está llegando a su final. Por lo tanto, básicamente estás haciendo este llamado a la acción para que tome esta decisión. En este caso, sencillamente colocamos, tal vez, como te decía, un correo electrónico restante o algo por el estilo para que las personas sepan esto. Posteriormente puedo editarlo, cambiar el texto, la fuente, tal vez la apariencia, la colocación y demás cosas. Aquí en este caso, digamos un poco la alineación o demás elementos que sepas que te pueden ayudar con el tema de diseño. Lo colocamos tal vez en el centro, algo que sea llamativo para que llame la atención de la persona. Y en ese sentido podemos agregar tal vez alguna imagen, agregar imagen. Posteriormente subimos nuestra imagen. En este caso, tal vez digamos que algo, no lo sé. Queremos colocar alguna imagen por el estilo, permíteme un segundo. Colocamos, no lo sé, tal vez por decir algo esto. Y después agregar tal vez alguna, algún texto respecto a lo que trata nuestro correo electrónico. En el este sentido nuevo, colocas hi, en este caso hola, este código que puedes ver aquí en pantalla para que la persona a la que le estás enviando este correo electrónico reciba este correo electrónico, el, este correo electrónico digamos, de forma personalizada. Después, mis correos electrónicos van a finalizar respecto a este tópico. Si quieres más entrenamiento de mi parte o básicamente el contenido que estés ofreciendo, asegúrate de dar clic aquí o algo por el estilo. Haz clic aquí y vas a recibir, no sé, un descuento especial. Y puedo, dar, puedo sencillamente empezar a editarlo. ¿no? Y después algo de nuevo, como una especie de firma. Digamos, te de deseo mucho éxito, Sheryl Coco. Algo por el estilo. Aquí puedo agregar ese hipervínculo de esta manera. Aquí coloco ese enlace al que quiero que las personas vayan. Le voy a dar clic en OK. Y listo puedo editar esos correos electrónicos. ¿Por qué construye una campaña de correos electrónicos de esta manera que acaban de ver aquí? Tal vez gracias por suscribirte de pronto un día antes de que esto finalice. Bueno, construí una campaña de correo electrónico y esto es básicamente es una serie que pueden ser utilizadas en las campañas que yo quiera construir. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno. Llamo esto mis propias plantillas. La razón por la que creé esta campaña de correos electrónicos, tal vez, como te decía, uno comenzando con muchas gracias por suscribirte y tal vez uno para un día antes, tal vez algún newsletter o algo por el estilo. Todo esto es porque cuando construyo una nueva campaña, en vez de. En vez de, digamos, aquí construirlo desde cero, como te decía, lo que puedo hacer es duplicarlo. Y ahora puedo moverlo. Puedes ver que dice move, oh, lo puedo mover a otra campaña de correos electrónicos. Digamos, aquí lo quiero mover a. No lo sé, permíteme un segundo. Digamos, aquí a. Cheryl Coco, demo de Oma. Y ahora. En vez de crear esta campaña de nuevo, desde cero, con todos estos elementos, una y otra vez, ya creé esta plantilla, este lugar donde tengo estos correos electrónicos que me gusta utilizar, una y otra vez, y sencillamente los duplico y los puedo personalizar y en, en otra plantilla, en otro correo, en otra serie de correos electrónicos para no comenzar desde cero. Hacer y construir marketing de correo electrónico o sitios web o fondos de ventas es una oportunidad increíble. Es una herramienta increíble con OMA, pero cuando entiendas el uso de la herramienta, la razón por la que utilizamos herramientas automatizadas es el punto es, digamos ahorrarnos tiempo, ahorrarnos esto. Eso es el negocio de tener un gran sistema. Pero la gente, por supuesto, siempre comienza o suele comenzar desde cero respecto a estas cosas, porque tiene estas ideas que utilizaron diferentes funnels o diferentes cosas, o tal vez como te decía, les gustaron algunas secciones anteriores. Este es uno de los únicos lugares, si no es que el único lugar, donde puedes mover campañas de correo electrónico de esta manera, salvar secciones de sitios web, descargar plantillas para que realmente si tienes un gran, una gran buena campaña de correo electrónico o algún contenido que has hecho en el pasado, siempre tengas esta referencia para que puedas ir y construir continuamente. Así que una de las razones por las que estas plantillas son tan importantes es porque no tienes que tomar todo ese sitio web y empezar a editarlo. Tal vez te guste alguna sección de algún sitio web, lo puedes salvar y utilizarla independientemente. Si tal vez construís una campaña de correo electrónico, no siempre es tal vez pensar de oye, tengo que hacer esto. Pues sabes que puedes construir múltiples funnels. Lo haces una vez y puedes compartir constantemente diferentes secciones de esas campañas de correo electrónico para que no tengas que hacerlo de nuevo desde cero. Y es básicamente esa forma de hacer las cosas rápido y de una manera sencilla y crear incluso más versiones automatizadas de lo que haces. Dentro de OMA. Queremos que todos, por supuesto, tengan esta posibilidad de hacerlo más sencillo. Digamos, aquí quiero, no sé, algo que me gusta bastante dentro de estos correos electrónicos es, no lo sé, tengo que comenzar de nuevo porque digamos que tengo otra campaña que quiero construir. No. De nuevo, solo doy clic aquí y la duplico para que siempre tenga esta posibilidad de moverla. La muevo esta nueva campaña que esté construyendo. Y lo envío, digamos, aquí a Shell Coco Demo. Digamos que esta es la nueva campaña que quiero construir. Y ahora no tengo que volver a escribir este correo electrónico. Ya lo tengo listo. Si doy clic aquí en salvar y salir, si voy a Shell Coco Demo Oma, permíteme un segundo y te puedo mostrar. Tengo aquí varias campañas que tengo por aquí. Un segundo, veamos si puedo encontrar esa en específico. Ok, un segundo, permítanme regresar por acá. Voy a ir a todas. Cheryl Coco Demo, Cheryl Coco, demo de Oma. Bueno, básicamente si doy clic aquí en editar, puedes ver básicamente que está este correo electrónico diciendo gracias por suscribirte, que fue el que movía esta campaña y que está aquí y lo puedo editar. Ya lo tenía justamente en esa plantilla y sencillamente lo moví para esta sección, para esta campaña de correo electrónico y siempre tener acceso si lo necesito. Ahora. Ok, me parece que nos hace una pregunta. Veamos si puedo responder un segundo. Un segundo, por favor. Mientras tanto, les recordamos que si tienen alguna sugerencia respecto a alguna plantilla de alguna categoría o industria que les gustaría para que sea más fácil la creación de sus sitios web, por favor, déjenlo en los comentarios para que lo podamos considerar y apoyarlos con este proceso. Ahora, hoy hablamos, por supuesto, de diferentes herramientas que utilizamos diariamente. Y estas no solamente tienen que servir para un propósito en específico, siempre podemos verlas como si fuera, digamos, una manera de crear más o tener, eh, digamos, hacer mi vida más sencilla. No construimos algo una vez y utilizarlo una vez. Construimos algo una vez porque sabemos que nos va a dar esta oportunidad de, digamos, tomar lo que construimos y sabemos y amamos el hecho de también utilizarlo y así construir incluso más a partir de ello. ¿Por qué construir, digamos, no sé, algún correo electrónico de gracias por suscribirte 20 veces? No hay razón para ello. Simplemente puede hacerlo más sencillo. O por qué construir tal vez un correo electrónico que diga, oye, esta campaña va a finalizar, hacerlo varias veces. No hay razón para ello. Sencillamente hazlo una vez y sencillamente puedes duplicarlo. Aquí dentro de mi cuenta, quiero compartir con ustedes lo que yo utilizo bastante. Y las cosas que más utilizo son mis plantillas de sitio web. Incluso si tal vez, no sé, alguien no tiene un salón, puedo utilizarlo y hacerlo, por supuesto, personalizarlo con mi propio diseño. Tal vez hacer algún sitio web al est por este estilo, pues, a partir de esta sección. Tal vez tengo algún home staging, algún real estate o bien de raíces. Puedo comenzar a partir de esto. Puedo descargar este funnel de ventas y puedo utilizarlo, utilizar diferentes partes de este funnel. Y lo tengo directamente acá. Sencillamente, voy a ir a por aquí, permítanme un segundo. Sencillamente diferentes cosas que sabemos que podemos utilizar. Okay, seguimos con esto. Ahora digamos que tengo todo este sitio web por aquí. Puedo editarlo. Incluso puedo colocarnos, digamos, diferentes cosas. Puedo conectarlo así, digamos, a diferentes cosas aquí en mi portfolio. Donde dice Contáctame. Tengo estas diferentes sugerencias. Pueden ver aquí donde dice Contáctame. Puedo agregar sencillamente esta sección que salvé anteriormente. Y listo. Ya he salvado esto. Ya no lo tendría que hacer nuevamente. Sencillamente lo puedo salvar para mí. Y puedo sencillamente utilizarlo en algún otro sitio web que desea. El punto es hacerlo sencillo para hacerlo, digamos, más manejable para poder construir en un futuro. Así que eso es alguno de lo que tiene el poder de OMAC. Dentro de esta sección, siempre me gusta mucho hacer esto, es ir por acá. Si estoy escribiendo alguna campaña de correo electrónico, digamos que aquí, como te decía, salvo algunas, algunas secciones o quiero compartirlas. Realmente el punto es que no tenga que comenzar de nuevo a escribir otra sección de gracias por suscribirte o algo por el estilo. Recuerda puedes utilizar digamos esta plantilla para comenzarlo si es que lo deseas. Como te decía si hay algún algún correo electrónico de gracias por suscribirte o alguno está a punto de finalizar esta promoción el punto es que ya no tengo que volver a escribirla nuevamente. Estas son esa clase de cosas que puedes hacer. Y una de las cosas es el tema de entender la diferencia entre un newsletter, un boletín y una campaña de correos electrónicos. Así que bueno, dentro del newsletter, como te decía, puedes ir aquí. Y estos básicamente son estos correos electrónicos que puedes escribir y enviar a personas de forma inmediata. Es decir, aquí hay un correo electrónico que puedes enviar o tal vez, como te decía, quieres una campaña donde puedes construir una campaña, una serie que sea día 1, día 2, día 3, día 6 o realmente como lo desees, para que cuando alguien esté en tu página de captura, obtendría, recibiría esta serie de correos electrónicos. Por supuesto, si tiene alguna pregunta, la pueden colocar en los comentarios. Nos queremos asegurar de responder esas preguntas. Muchísimas gracias a los que nos preguntaron. Gracias James. Gracias Jane. Gracias a todos las preguntas que nos hicieron a lo largo de la sesión. La respuesta para la pregunta de James fue, sí, PayPal probablemente sea de las maneras, eh, la opción más sencilla que puedes utilizar, considerando el hecho de que PayPal tiene, digamos, estos botones preconstruidos y hace bastante sencillo el tema del código. Pero si tienes el código para otro botón, por supuesto, siempre puedes agregarlo. A mí personalmente, siempre me gusta recomendar PayPal porque es bastante sencillo utilizar ese custom code, ese código personalizado para agregar ese método de pago. Si deseas acceso, como te decía, a todos estos sitios web, estas plantillas que mostramos hoy, ve a tu sección de equipos, Team Manager Administrador de Equipos y en la sección inferior verás algo que dice... Agregar equipo, unirte a equipo. Y tienes que buscar esto que dice OMA Websites and Funnels, como puedes ver aquí. Veamos si puedo colocarlo. Ok, me parece. Veamos si puedo compartirlo. Un segundo, ese enlace. Con todos para que puedan, por supuesto, tener acceso. Para que sea sencillo, para que lo puedan utilizar. Aquí permítanme un segundo. OMA Websites and Funnels. Aparecería ese título y básicamente si ya tiene en este caso OMA, voy a copiar ese enlace, y lo quiero colocar directamente, tal vez ahora en los comentarios, para que si tú tienes OMA, tienes tu cuenta de OMA, puedas directamente unirte. Lo único que tienes que hacer es ir a tu cuenta de OMA, posteriormente dar clic donde das clic en ese enlace y una vez que estés en tu cuenta de OMA, estarías automáticamente agregado a ese equipo. De OMA Websites and Funnels y tendrías acceso a lo que compartimos hoy. En cuanto a las plantillas de correo electrónico, las puedes descargar y utilizarlas. Lo coloquemos en el chat para que lo puedan utilizar. Sencillamente, va a tu cuenta de OMA y da clic en ese enlace y tendrás acceso a esas plantillas que, de las cuales estuvimos hablando, que hemos construido para ustedes en inglés y en español. Para que tengas esas plantillas, y que puedes editar. Así que bien. Me parece que básicamente esta sesión ha finalizado, pero mientras tanto quiero agradecerles por supuesto, gracias por compartir sus preguntas, por darnos la oportunidad de ir a través de todo esto y mostrarles algunas de nuestras cosas favoritas. Gracias por compartir esas permitirme compartir esas plantillas y que ahora están disponibles para ustedes y que pueden acceder a ellas. Uno de mis consejos más interesantes que compartimos hoy es especialmente interesante si estás aquí con Oma tienes la oportunidad de compartir y utilizar cosas que amas una y otra y otra vez